señora, secretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República, os da la bienvenida. Muy buenas noches, señores periodistas. Acaba de concluir la reunión entre el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, señora Hillary Clinton, quien visita nuestro país para participar de la Semana de la Inclusión Social. Dejamos en el uso de la palabra al señor presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Buenas noches, secretaria de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton. Buenas noches a todos ustedes. Muy contentos de darle la bienvenida a la secretaria de Estado de Estados Unidos de Norteamérica en su visita, que lo que hace es fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y el Perú. Good evening, ladies and gentlemen. We would first and foremost like to welcome the Secretary of State, Hillary Clinton. We are very happy to have her here in this visit which strengthens the relationships between both of our countries. En estos minutos hemos abordado una serie de temas. Hemos revisado juntos el panorama internacional. In these minutes that we have chatted together, we have reviewed the international agenda. Y asimismo hemos tocado temas puntuales, como ha sido la importancia de la inclusión social. We have touched upon specific topics such as the importance of social inclusion. Justo en la semana
en la cual iniciamos justamente, celebramos la inclusión social, la presencia de la secretaria de Estado Hillary Clinton, nos congratula y nos fortalece. And this is a special time for us because here in Peru we're celebrating the week of social inclusion. So we're very happy to count with our presence in this very special week for us. De igual manera, dentro del enfoque de inclusión social y lucha contra la desigualdad y la pobreza, hemos coincidido en la importancia del empoderamiento de la mujer para la lucha justamente contra la pobreza. Likewise, within the scope of social inclusion, we have discussed the fight against inequality and poverty and understand that empowering women will help us address all of the issues related to these topics. Asimismo, hemos abordado temas de mejorar la cooperación en diferentes ámbitos y dentro de estos el ámbito de la defensa y la seguridad.